Hola, ¿qué tal mis chicas hermosas? Estoy muy, muy, muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente. Y bueno, en el día de hoy es para traerles un look bien especial. Voy a matar dos pájaros de un tiro. Y con esto me refiero a que estoy haciendo un look ahumado gris, no precisamente negro, pero si tú lo quieres hacer en negro, no hay ningún problema. Un look ahumado en gris y a la misma vez un look de la temporada de otoño-invierno, lo que va a estar de moda. Así que si quieres saber cómo lograr este look completo, quédate aquí conmigo porque estoy muy, muy, muy ansiosa por empezar. Bueno, para empezar vamos a hacerlo con nuestra prebase. Ya que apliqué eso, en esta ocasión apliqué un Shade Stick de MAC. Y este salió en la colección de Sugar Sweet y se llama Butter Nutty. Y con ese voy a aplicarlo en la pura almendra hasta el doblez del ojo. Ya que tienes eso, bueno, te sugiero que vayas por un color oscuro. En este caso yo voy a utilizar este de aquí que se llama Night Divine y es de MAC. Y es un gris, un color plomo más bien, tirándole a negro. Y ese lo voy a aplicar en donde puse ese shade stick. Bien fácil. Ya que tengo eso, ahora voy a tomar una brocha para difuminar. En este caso estoy utilizando la de Costco. Y voy a utilizar un color gris un poco más bajito. Y es este de aquí. Y se llama Smoke and Diamonds. Que salió en una colección que se llamó Star Flash. Y también es de MAC. Y lo voy a aplicar en lo que es la cuenca del ojo para empezar a difuminar el color. Ahora voy a ir por un gris un poco más claro que este. Y este se llama Copper Plate. No, mentira, no se llama Copper Plate. Se llama Vex. Y es este de aquí. Y si lo ves en la luz es tornasol y tiene un toque de rosita, aunque pues no se nota mucho. Así que ese lo voy a poner arriba de el Smoke and Diamonds y con ese voy a empezar a difuminar hacia arriba. Es súper, súper, súper sencillo, sobre todo si tienes colores más claritos en una misma gama. Vamos a decir un oscuro, un medio y un claro en el mismo color. Eso te va a ayudar a que tus looks ahumados te salgan un poquito más fáciles. Ahora voy a utilizar una brocha de Costco y es esta. No tiene nada, es como para aplicar sombra y con esa voy a aplicar mi iluminador que es este color de Artistry y se llama Bone. Y es un color bien, bien similar a mi tono de piel. Y con ese estoy difuminando. Voy hacia adentro, voy hacia afuera. Ya que tienes eso, pues ya está el look ahumado prácticamente. Ahora voy a utilizar un color negro, un delineador negro. Y con ese voy a delinear, pues, la línea de las pestañas superiores. Y amigas, quiero decirles que me fue muy bien en el evento de MAC. Gracias por sus preguntas, muchas gracias por estar al pendiente. La verdad, solamente compré unas cositas, no compré mucho, compré un juego que venía en una cajita, esta. Y venía un polvo mineral como de iluminador, un Mineralize Skin Finish. Venía una sombra mineral y venía un rubor mineral. Con este también voy a utilizarlo aquí abajo. Y venía una mini kabuki, que es esta. Por $60 está súper, súper bien porque todos los productos son en tamaño normal. Tamaño regular, no más que a veces que ponen productos pero en pequeño, en minis, este no, este venían en su original.
Con la brocha del gris medio voy a ir aquí abajo. Porque acuérdense que esto es un look ahumado. Y los looks ahumados también aquí abajo tienen pintura. Con el mismo negro voy a delinear la línea de agua. Y también compré dos sombras minerales. Esta salió en la colección de Style Black. Está padrísima, es negro, tiene muchísima diamantina. Si a ti te gusta la diamantina, es un color padrísimo. Viene, este se llama Young Punk, que es el morado. Viene un azul, viene un negro con plateado y uno como verde olivo dorado. Está muy, muy padre. Y de la nueva colección de, ¿cómo se llama? Magic Mirth and Mischief. De esa compré solamente esta sombra, y esta se llama Devil May Care y es un color lavanda súper súper padre. Y del otro lado el gris pues es un plateado, y también de esa colección es este set. Así que tienen bastante bastantes cosas. Lógico, no pude comprar todo porque realmente la situación económica está muy canija, pero pues ir comprando de cosita en cosita creo que funciona muy bien. Bueno, para terminar nuestro look ahumado, pues ya solamente nos hace falta nuestro rímel, y para eso voy a utilizar de Apple este que es de Mamey, dos capas, y en un momento estoy con ustedes. Y bueno, chicas, mi rímel ya está puesto. Puse mis dos capas de rímel. Te recomiendo que si quieres un poco más de drama y que tus pestañas no se pierdan entre el look, ponte pestañas postizas por lo menos de la mitad hacia afuera. Eso le va a dar un toque muy, muy, muy padre y dramático, pero no tanto, tanto. Y se ve aparte muy elegante. Este look se me hace que está muy padre. Se me hace algo para salir de noche, algo muy elegante. Si tú eres una persona que va a ir a un evento de gala y algo así, está muy, muy, muy padre. Está a la moda. Y pues bueno, si se te hace que está un poco muy o demasiado cargado, más bien, pues no es para ti, ¿verdad? Para terminar, pues les voy a decir lo que utilicé en el resto de la cara. Y bueno, un secreto. Si no se han dado cuenta, ando medio hyper, ando media din, din, din. No sé por qué, hay días en que ando media, no sé, alebrestada, no sé, pero es normal. Calma, no se asusten, soy yo, no me ha pasado nada. Pura broma. Para terminar, voy a decirles lo que utilicé en la cara. En las mejillas estoy utilizando solamente un poquito de bronceador, y quiero aclarar algo. A lo mejor escucharon que, bueno, o escuchamos que el bronceador no se utiliza en el invierno. Y a lo que me refería era de que, bueno, lógico, no nos vamos a aplicar bronceador aquí y aquí hasta acá abajo, ¿no? No, yo solamente estoy utilizando el bronceador para dar un poquitito de color, porque no quise poner a rubor o blush en las mejillas, así que solamente tampoco me quería ver tan pálida. Solamente tomé un poquito con esta brocha, una brocha así porque no depositan color mucho, y lo apliqué solamente aquí en la manzana de las mejillas. Estoy utilizando un polvo mineral de MAC y este es Perfect Topping, solamente para dar un poquito de brillo aquí en las mejillas. Se ve muy bonito, muy natural. En los labios pues estoy utilizando algo bien, bien, bien dramático, y esto es un rojo de MAC que se llama Ruby Woo. Es un rojo bien escandaloso, bien, bien, bien rojo, un rojo vivo. Pero para ponerlo un poquito más oscuro, utilicé este de Jordana que se llama Burnt Sugar, y es un color morado, rojizo. Y ese lo puse encima. Y para darle brillo, utilicé un lip gloss de MAC que se llama Cherry, Cult of Cherry. Y salió pues en la colección de Cult of Cherry el año pasado. Así que, bueno, amigas, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Disculpen la greña, la mata, la, no sé cómo le llamen, el cabello.
Pero es que no había luz en mi casa, no hay luz en mi casa y por eso no me pude utilizar la plancha. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Un beso enorme y hasta la próxima. Bye.